Bueno, hola a todos, estamos aquí en JCJ Vídeos. Este, en teoría, es el segundo vídeo del canal. Después de subir tantos con tanta regularidad, no nos cansamos ahí todos los días de subir vídeos, ¿eh? Bueno, estamos en una carrera en Canadá, en mojado, pero da igual porque va a ser la cual. A ver, sí, okay. Jacob va que la va a votar. Gracias. Ese sonido de audio, por favor, tan incómodo, de... No, vamos. No, ese es Jonás. A ver, sí. Jonás, que la quites porque me la tele, guapo. La he bajado. Lo he bajado a la mitad. Por haberlo bajado a la mitad... El altavoz lo tengo al lado del micro. Nuestros telespectadores tienen que estar flipando. Jacob, ¿vas a rodar? Sí, estás aquí, de hecho. Pasa, pasa, pasa. Porque a mí me gusta dejaros pasar. Y así, pues mira, vemos dos vueltas en uno. Bueno, vamos allá. Ay, si estuviéramos en seco, sabría el tiempo que tengo que rodar. Pero mojado. Toma, muro de los campeones, como me lo comí. Un campeón, si es que ya está. Si, ¿quién ha ganado la carrera de antes? Yo. Wow. El muro de los campeones, ¿quién se estampa? Yo. Pero moralmente, ¿quién ha ganado? No. He llegado hasta el último paso. Eso sí. Entra la primera curva de culo. A ver quién hace eso. Me lo puedo permitir. Sí, se lo puedo permitir. O sea, bueno, ya habréis visto que aquí el amigo Rosbe no ha hecho un favor, ¿eh? Espérate, espérate. Vale, este no va a molestar. Creo que no lleva para carrera. No, porque ya sería mucha lluvia de un tirón. Después de mucho tiempo... A ver... Tiene sentido que llueva, porque 3 años de sequía en el Canadá, lo oye. Ha llovido mucho. Desde entonces. Entonces, pues no sé, un aguacero. ¡Dios! ¡Ahí estamos! En todo el muro de los campeones, que se lo ha tenido que comer. Qué pena que no tengamos imagen gráfica de eso. Y vuelta. Segunda posición, colocado en segundo lugar. Para darle vidilla al asunto. Bueno, pues la vidilla no la vamos a tener ahí esperando, ¿no, Jacobo? Bueno. Pues va, dale ya. Porque claro, aunque mi vuelta es mala, no sirve. He votado, pero tiene que... Jonás. Ay. Ahí estamos. Bueno. Siendo una vuelta horrible y fastidiada, por Rosberg. Ojo. Esto significa que ha llovido más, ¿no? Desde que hemos hecho la vuelta. No, eso significa que Canadá es un circuito demasiado fácil. Aunque somos muy buenos. Bueno, demasiado fácil, salvo para Jonás. Que, yo qué sé, me gusta destrozar monoplazas. Me juego un brazo que nos encontramos a Jonás en la primera curva. Sí, sí, puedes. Ya te digo que ves. Ahí, aplaude. No lo vamos a encontrar con el morro roto. Ahí está Jacobo en pantalla. Jacobo, pues de mi carrera en Canadá, recortándole un segundo por vuelta a Hamilton durante 8 vueltas y adelantándolo en la última curva. Ya está echándose flores. Esto... han comido. Y recortando con un McLaren, ¿eh? Bueno. El de 2013, soy tecla. Bueno, pero el Red Bull era 20 veces mejor. Sí, pero prueba con el 2015, a ver qué te pasa con ese McLaren. Con ese McLaren no llego ni la vuelta a la esquina. Nada más salir, box, box, box.
No ha roto moto. ¿Cómo vamos? Ahí. ¡Oh! ¡Oh! Aquí me la voy a jugar. Aquí me la voy a jugar. Aquí me la voy a jugar. Ya habéis visto cómo me la he jugado. Ya estamos. Has puesto duro. Ya habéis visto cómo me la he jugado. Tenemos ahí a Tecnodog que va a otra estrategia. O ha puesto duro, o ha puesto los reglajes para no tener ni puto agarre. Y una velocidad, seguro. Una de las dos. Hombre, este circuito tampoco ni que hacer mucho agarre. Es que soy de un equipo rival, si estuvieras en mi mismo equipo te diría, pues mira, he puesto duro. Pero como estoy en un equipo rival, pues no te voy a decir nada. Nah, ya se ha visto la foto, ¿no? Ya se ha visto la foto. ¿Has visto que gilipollas tan tico? Al haber tantos coches es más probable que se produzca. Por favor, el volumen. Bajad el volumen, o sea, silenciadlo 5 segundos hasta que veáis que nos están vagos. ¿Queréis bajar el puto volumen? Que no puedo, que si no, no lo escucho ya. Prefiero que no lo escuches tú a dejar sordo a la gente, tío. Y cuando digo a la gente me refiero a Jacob y a mí sobre todo, ¿sabes? ¿Qué te crees? ¿Que nos siguen viejectorios? ¿Que nos escuchan nada o qué? Vaya tela. Que hoy en día existe el solo, Tony. Hombre, que si quieres que nos paguen por publicidad, hablamos con los de GAE, ¿sabes? Mira, no, el anuncio, o sea, ¿no escuchas este sonido? Tienes un problema. Uy, ese Lotus, como le falta velocidad punta. Tampoco es que el Ferrari presuma de ello. ¿Está utilizando el car? Y no decimos. Mira, Jonás perdiendo adherencia adelante. ¿Escuchamos el total marcado? Penoso. A ver, ten en cuenta que tú vas con blandos y yo con duros. Vamos a partir de ahí, ¿vale? ¿Sisticar? ¿Sisticar? Sisticar en pista, vale. O sea, no vamos a hacer una carrera tranquila nunca. Eso es bueno para mí. Para quedarme primero. Según el satélite, lloviznarán dentro de unos 15 minutos. Ya. Es que sector 1, está el safety car. No frenes. No, pero si te paso. Buah. Sanción. ¿Sanción? Te has saltado un puñado de curva ya. Esta gente, o sea, yo me pregunto en qué posición estará. Estoy rodando normal detrás de él, que no lo puedo adelantar, y de repente frena. Jonás, ¿en qué posición estás? Sí. No, de repente frena no, porque aquí Jacobo está ralentizando el ritmo, porque hay un safety car, cosa que me parece normal, que ralentice el ritmo. No, pero que ha frenado de golpe. Arrímate, loco, arrímate. Me dice, está prohibido adelantar, pues está frenando él. Va, ponte en la fila y aminora. No, no creo que esté en muchas vueltas tampoco. De hecho, diría que la siguiente debería irse.
Bueno, yo me sé de uno que se lo comió. Ya, lo vi en YouTube. No, no, no. No lo puedes ver, no lo pudiste ver en YouTube porque no está subido. No se grabó. No, pero tú y yo no lo digo. Ya, no, pero David, o sea, yo me comí el muro de boxe de Singapur y él hizo pop. ¿Desacelerado, no? No, no, fuera carrera. O sea, coches destrozados los dos. ¿Rocío ya? Sí, estaba decimos, ¿no? Dicho. Hamilton debería entrar en un par de vueltas como mucho. Hamilton debería entrar en un par de vueltas como mucho. DRS desactivado por la presencia del coche de seguridad. DRS desactivado. Y cogiendo vomita por el exterior. DRS desactivado por el safety car, ¿eh? ¿Sabes? O sea, ojo. Y tres vueltas. Hasta que no pasen tres vueltas. Eso también me beneficia, ¿no? Sí, no. Si este car en dislap, creo. A ver si apaga las lucecitas, loco. Que eso sí se lo curraron, que apague las lucecitas, que lo sé yo. Para calentar neumáticos. me preguntan por ahí que por qué hago ese. La ingeniera. Pip, pip. No sé dónde está vuelta, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué ha pasado aquí? Tira otra vuelta seguro. ¿Y cabrón? Tío, que se ha quedado parado. LOL, sí que se va en esta, sí que se va en esta. ¡Apretad, apretad! ¡Tío, madre mía! Me había salido que te había chocado contra él. Curado. Aquí las curvas han quedado, estoy parado. Y quejarse. Y quejarse. Ya, mira, no preguntes cómo te he esquivado. No lo... Pero que haces por cabrón. Si te he esquivado, sí. ¿Me has estado en la mía no te he tocado. Pues menos mal. De hecho ya lo verás en el vídeo, como no te tocó. O sea, ha sido unos reflejos bastante importantes. El coche de detrás lleva el compuesto más blando, así que estamos en desventaja. Me he dado cuenta que estamos en desventaja. Así que tendremos llovizna de aquí a 10 minutos. Repito, llovizna. 10 minutos para lluvia. Lo que se supone que vosotros tenéis que parar y yo no. Y yo no voy a tener que parar. Yo lo tengo muy claro. La estrategia está muy clara y me va a dar la victoria otra vez. Me va a dar la victoria porque tengo penalización. Sí, al igual me ganas. Que como no has roto el coche en la clasificación. Pero aún tenía combustible el pobre, normal que me adelantarás. Yo lo llevo en enriquecido. No, pobre de... Sí, vale, ya, lo sé, yo lo he puesto en pobre y por eso ahora lo llevo en enriquecido. Bueno, bueno, Johnny. Que viene en vuelta rápida. Normal, anda que no tendré rebufo por ahí atrás, el mamón. Rebufo, DRS. No, DRS uno. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, ya, pero. Tienen que pasar tres vueltas de verdad. De todas formas, esa vuelta que ha hecho Jonás es un poco Ed. Bueno, tiene el neumático blando, pero no. Es un neumático duro. No, no, tiene los duros, pero aún así sigue siendo una vuelta un poco Ed. Ahora verás lo que es una vuelta. Esto es una vuelta. En estos momentos, ojo con el
el tráfico en la salida del pit lane. A ver, si me tengo que poner serio, yo me pongo serio. Qué chulo es este ritmo. Yo le metí un segundo uno a la vuelta de Jonas, o sea... Pero piensa que yo el primer sector lo he hecho en pobre. No le llevas mucha ventaja. Ya, pero piensa que tú vas con... Yo lo he hecho contra. Yo no, yo lo he hecho primero. Pero porque soy el mejor, si no, no lo habría hecho el primero. La verdad es que Jacobo tiene bastante buen ritmo. Porque para ir con un Lotus... Para que yo estoy jugando un poco a lo mejor. ¿Al tirón de qué? ¿Te has cortado un poco? ¿También también ya sanción o solo advertencia? 10 segundos. Bueno, pues... Es que ya no me hace falta ni la estrategia para ganar. Nah, pues si llegas te dejaré pasar. Si es verdad que llevas el tiempo. Nah, en realidad te vas a tener que currar el adelantamiento. ¿Están parando ahora? Sí, pero digo, si queremos sacar a Hamilton, sí. ¿Qué tal van esos neumáticos de 8 vueltas? Están bien, ¿eh? Bien. Bueno, los tuyos no son neumáticos de 8 vueltas. ¿Sanción por dos? Bueno, son de 6. ¿De verdad? Sí. Ahora cada vez que me lanzan te van a poner la sanción, ¿verdad? Sí, para que no te la pongan tienes que hacer 2 o 3 vueltas bien limpias. No, no te las quería jugar, ¿eh? No. Te voy a llamar. Uf. Yo mientras no te marques en esa curva un masa... a mirar los retrovisores y controlarlo bien. Porque es que está ahí, es que está ahí, es que como cometo un error, hace... ¡Oh, no, 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 no! Uf. He temido por el alerón delantero, ¿eh? Menos mal que a diferencia de la realidad, en el juego el Ferrari encaja bien los frikis. Que viene el Jonas muy rabioso, ¿eh? ¿Casi al box? Otra vez ese sonido y... ¡Buah! ¡Qué horrible es, eh! Jonas, ¿puedes quitarle volumen o alejar el micro? Bueno. Sí, tienes a Hamilton a 5 segundos. En la curva del mundo de los campeones hay restos de alerones y cosas de esas.
Vamos ahí vuelta rápido otra vez. Jacobo. Jacobo, ¿has sido tú solo o...? Se ha callado. Jacobo. ¿Este chico? ¿Por qué se ha muerto? ¿Se le ha caído la conexión? ¿La has pegado tú? No. Se ha chocado solo. A ver, igual se tenía que ir, pero... podría haber dicho algo. Bueno, da igual, nos quedamos tú y yo un mano a mano. Bueno, mano a mano. Vamos a sacar 17. No tengo informes de lluvia. Confirmo plan. Me decían que no tiene ningún tipo de pinta de que vaya a llover. Los mecánicos están preparados para que entres en esta vuelta. Entra ahora. Pues si no hubiera destrozado monoplaza habría estado ahí conmigo, ¿eh? El de atrás está descolgando medio segundo. Sí, estaba sancionado por dos. Bueno, eso sí. Pero no sé por qué de lo... O sea, no sé por qué lo ha destrozado y... se ha ido. No sé. Luego le preguntamos. Lo pondremos en la descripción del vídeo. Ahora ha podido la presión. ¿Y tú no vas a parar o qué? Yo llevo a duros de cuando salí, ¿para qué voy a parar? A ver, dejas de poner los blandos. Si no te sanciona. No, si llueve no. Ya, pues si llueve. Pues por eso quiero saber si llueve o no llueve. Ah, pues quieres que ponga los blandos. Hago para poner los blandos. ¿Tampoco que quieres? Chiblando. Si yo tengo una canción de 10 segundos, vas a ganar. Y ya sé que voy a ganar. Si ya tenía pensado parar. Paro, se pierden 12 segundos en esta, en este box. Ni eso. O sea, es que no vas a estar ni cerca siquiera. Y cuando llueva, pues si tengo, si llueve y tengo que parar, pues pararé. Te cubriré y aún. Tú vas con duros, ¿no? Sí. Pues ahora voy a volar. Ahora viene esta vuelta y la vuelta siguiente, vuelta rápida. Tienes una ventaja de 5 segundos. A no ser que cometa un fallo. Está cayendo agua. Solo es una llovizna, pero si empeora habrá que cambiar. Se pone a llover ahora. Que llueva. El piloto que tienes detrás está utilizando un régimen de revoluciones estándar. Espérate, con la parada en boxeos hago vuelta rápida. ¿Really? O sea... eso no puede ser. Que no puede ser, mira. ¿Cómo has hecho eso? Ni idea. Está mal. Imagínate el ritmo que puedo llegar a tener. Es que ahora estoy mejorando 6 décimas la vuelta. ¿Has parado? Sí, ¿no? Sí. ¿Te la has jugado y has puesto intermedio o...? Sí. Se la ha jugado, se la ha jugado. Te cubriría, pero es que el índice de velocidad de esta vuelta es de casi un 1.13, entonces... No, tranquilo, si... Pérez me ha pegado por detrás, no lo puedo ver. Bueno, pero todavía no me creo que en la vuelta de salida de box haya hecho una vuelta rápida.
de mi propia vuelta rápida, que tampoco, o sea, no es que digas tal, has mejorado a otros, no, no, he mejorado a mí. Y efectivamente hablábamos de un 1.13 y lo hemos rozado. Y porque estaba medio lloviendo, si no sé qué sé qué bajo. Pero tan rápido es el blando a comparación con el duro. Bueno, sí, puede ser. No, puede ser, no, es. Hombre, ten en cuenta que estando la pista sin lluvia, el neumático duro no está muy caliente. Y el blando está en temperatura. No, sigo yendo rápido, que no sé si ya tengo que meter intermedios. ¿Estás en box? Sí, porque como malo todavía no, pero está... O sea, que estás muy, 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 muy atrás. 16. Uf. No, es que somos 18. Con Roger, pero Roger todavía no para. Uy, ese último sector ha sido malo. Creo que vamos a tirar así hasta el final, ¿eh? Nah. La lluvia no es un problema. Jacobo ha desaparecido en causas normales. Sí. ¿Podemos pedir su registro de defunción? Podemos, hasta que no pasen 10 años. No se pueden pedir nada, vale. Apunta a la meta, ya solo te quedan dos vueltas. Dos vueltas. Me encantaría acabar con vuelta rápida, pero bajar ese tiempo va a ser imposible. Ese 1.14.1, o sea... Ah, oh, vale. Rosberg se está quedando. Rueda 3 segundos por vuelta más lento que tú. Bueno, aquí vamos. Pero luego está... Soy experto en agua. Van bien, pero no es suficiente lluvia como para que funcione. Sí, lo sé. Y los otros vayan mal. A mí los neumáticos me van a aguantar. O sea, es que no levanto lo típico que levantas en la huella, el que te dice intermedio, no. Sí que es verdad que llueve, pero... Mi estrategia ha sido acertada. Salir con duros, los blandos aquí que van a tener bastante mejor agarre con los duros. Y una parada, pues bien, la vuelta adecuada y bastante seguro de lo que quería hacer. Que tenía ciertas dudas de paro o no paro, lloverá o no lloverá, pero decisión adecuada. Bueno, encaramos la última vuelta. Vamos a hacerlo con tranquilidad, nos vamos a acercar a doblar a algún piloto, no, vamos a, no creo que lleguemos. ¿Posición? No ha ganado ninguna posición, aunque lógicamente si los neumáticos no le traccionan del todo. Esto es lo típico que dices, va, es que me faltan 4 vueltas y subo un puñado de posiciones. Si hubieran 3 vueltitas más, estoy sacándole tiempo al de atrás y tipo... Adelante, ya. Ahí podéis ver que marcando mismo registro de tiempo
una vuelta exactamente igual que la de antes. Bueno, vamos a ver si podemos hacer unos donuts. No, no se pueden hacer. No hay espacio suficiente. No se pueden hacer. Y final de carrera, hombre, ahí el compañero. Ah, que encima lleva sanción. O sea, que te vas a ir más para atrás aún. Pues vamos a ver cómo queda. Aún no acaba. Vamos a esperar los resultados. De hecho, vamos a observarle. Uy, ese que ya había acabado la carrera. No, 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 me he equivocado. Madre mía. Ya se ha acabado, ¿no? Espérate, a ver. Has estado increíble. A ver, vamos a verlo, porque si se está riendo, malo. ¿Qué le ha pasado a Weber? ¿Por qué Weber está ahí? Explícamelo. ¿Qué has hecho? No sé, pero he reventado 3 o 4. Vale, ahí te lo del, de la del muro hasta llegar a la meta. Ahí te lo digo. De culo. Bueno, y hasta aquí el vídeo.